Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo la parte 2 de doblajes de Crunchyroll. Antes de comenzar, si deseas enterarte de esta y más noticias, no solo de estos animes sino de muchos más, suscríbete a este canal y activa la campanita para que de esa manera no te pierdas de ninguna noticia. Los saludos en este video son para Daniel Córdoba, Cecilio X, Carmila y Redestro. Muchas gracias por comentar. Si quieres ser saludado en el próximo video, lo único que tienes que hacer es comentar en este video. Dicho esto, comencemos. A través de un comunicado de prensa, la plataforma Crunchyroll anunció sus próximos proyectos de doblaje al español latino que debutarán en su catálogo próximamente. Los animes que tendrán doblaje son los siguientes. El episodio número 12 de 86, segunda parte, se estrenará el próximo 4 de diciembre, con un episodio semanal a partir de esa fecha. Sekai Saiko no Ansatsusa, y Sekai Kifoku ni Tensei Suru, su primer episodio se estrenará el próximo 24 de noviembre, con un episodio semanal a partir de esa fecha. Platinum End y Sakugan se estrenarán el próximo 18 de noviembre, con un episodio semanal a partir de esa fecha. Saihate no Paladin y Seirei, Hensouki se estrenarán el próximo 27 de noviembre, con un episodio semanal a partir de esa fecha. Y Iranaide, Nagatoro-san se estrenará el 11 de enero de 2022, con un episodio semanal a partir de esa fecha. La segunda temporada de Tensei Sitara Slime Dataken se estrenará en el año 2022, con una fecha pendiente de confirmar. Yurkami Aizouken ni Wate Wodasuna se estrenarán con doblaje al español latino próximamente, con una fecha pendiente de confirmar. Bueno amigos, esos han sido los nuevos doblajes de Crunchyroll que se han revelado por el momento. Si les gustó el video, les agradecería que me dejaran su like, comentario, lo compartan y se suscriban a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Soy Killer666 y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.